Hola chicas, chicos. Bueno, vamos a hacer una merendita así que se hace muy rápida. Lo único que hay que esperar a que se enfríe luego en la nevera, porque vamos a hacer una panacota de dulce de leche. ¿Vale? 150 mililitros de leche, 200 de nata para montar, cucharada y media, cucharada grande, cucharada y media de azúcar, dos hojas de gelatina que ya tengo desde hace 15 minutos en agua, para que estén bien ya, para que se deshagan bien, vamos. Y dos cucharadas echaremos de dulce de leche, ¿vale? Con eso, panacota. Ah, y normalmente una lámina de estas de vainilla sería, pero como no tengo, pues aroma de vainilla y pa'lante. Y si no tienes nada, pues no le pongas nada, que te quedará bueno igual. Vale, vamos a echar leche, 150 os he dicho. Vale, empezamos a calentar, 200 de nata líquida, nata para montar, de las del 35%. Rebaño un poquito. ¿Vale? Para adelante. Y azuquitar. ¿Vale? Azuquitar. Bueno, ponemos la vainilla. Ponemos la vainilla. Medio botecito he puesto para no decir que no pongo nada. El azúcar también, claro. ¿Vale? Y vamos dando vueltas y calentamos. Cuando lo tengamos ya caliente, lo que haremos será echar tres cucharadas, no, dos, que si no esto está dulce, 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 de dulce de leche. Esto, de verdad, empiezas a probarlo, no paras, ya te lo digo. Tengo aquí estos cuatro recipientes, que bueno, que supongo que más o menos es para lo que me va a dar. Que aquí quedaba un poquito. Vamos a rebañar bien. Vamos a rebañar bien. Vale, esto ya está caliente. Fíjate que lo estoy haciendo prácticamente en tiempo real. Le voy a poner bastante porque es que a mí esto me vuelve loco. Me vuelve loco, que lo sepas. Dos. Las he puesto, como has visto, colmaditas. Colmaditas. Y ahora no tienes que dejar de remover para que no se te pegue nada abajo ni ninguna cosa de estas. ¿Vale? ¿Y esto para quién es? Para el cocinero. Eso de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Hay que intentar que esté todo, todo, todo bien deshecho. Que yo creo que ya lo está. Voy a bajar el fuego bien para que me dé un poquito, porque digamos que no debería de hervir, ¿eh? No debería de hervir. Se podría hacer todo con nata líquida, ¿vale? Pero sería muchísimo más graso. Entonces yo, la verdad es que os aconsejo, ¿vale? Hacerlo así. Bueno, esto ya está caliente, ¿verdad? Pues venga. Pues ya tenemos las hojas ahí, justo antes de que hierva, ¿vale? Las vamos a poner. Removeremos bien, que no nos quede ningún trozo de gelatina entero, para que no se nos note después. Y eso es lo que hará que luego se convierta en flan, ¿eh? En panacota. En realidad, panacota no es más que flan. Pero de nata. Vale, esto ya está bien deshecho. Prácticamente ha sido tiempo real. Lo acabo de quitar hace nada, 20 segundos. Y ahora pongo las hojas ya fuera del fuego. Y voy removiendo. Y ahora quedarán completamente líquidas y deshechas. Y luego, pues será lo que nos montará los flanes. ¿Sencillo? Pues no, lo siguiente. O sea, una cosa, vamos. Vale, esto está completamente disuelto. Pues vamos allá. Un poquito aquí. Un poquito aquí. Y los ponemos en los cuatro. ¿Has visto? Me he dado para cuatro. Pues si sois cuatro de familia, ¿qué más quieres, Baldomero? ¿No? Venga.
Lo dejamos así. Lo más complicado de este plato es desmoldar y que no se te rompa. Bueno, y ya, pues no sé, hace pues tres horas y media, que los tengo puestos en la nevera y ya están cuajados. Bueno, pues ahora tienes dos opciones. Una, lo pones debajo del grifo, así, un poquito, que le caiga un poquito de agua aquí caliente, tibia, lo que sea, aquí encima. O otro, lo pones en un bol, así, en agua tibia, durante 30 segundos, una cosa así, para que te sea más fácil volcarlo. Y vamos a proceder al desmoldado. Y vuelcas. Y ya lo tienes. Fíjate qué bonito te ha quedado. Y mira, vamos, te entran unas ganas de meterle ahí de una sentada de un bocado, ¿verdad? ¡Oh! Si es que esto es teta novicia, vamos. Ahora nos falta ponerle un poquito de dulce de leche por encima. Echamos un poquito de dulce de leche y le damos, nada, 2 segundos de microondas. 5 segundos. ¿Vale? Y ahora lo que hago, ves que está ya así más cremosito, y lo pongo por encima. Pues aquí tenéis nuestra panna cotta de dulce de leche. Una exquisitez, de verdad, una exquisitez. Probadlo porque es facilísimo, rapidísimo, y lo único que tenéis que hacer es esperar en la nevera, bueno, a que cuaje. Yo le he puesto esta corona de dulce de leche, pero que no le hace falta si no quieres, ¿eh?